vosotros. Si queréis, decidme también de dónde sois, que nos encantaría saber desde dónde nos estáis viendo. Contándonos por el chat, que hoy estaremos muy atentos a todos vuestros comentarios, tanto por LinkedIn como por Twitch. Y cualquier pregunta también podéis hacérnoslas por allí. No sé si estáis deseando empezar igual que yo. Hoy es 8 de marzo y tenemos un directo de 10, porque tenemos con nosotros a Yasmina González, que también es conocida en redes sociales como Yasmina Coach. Bienvenida, Yasmina. Hola, me encanta estar aquí. Muchas gracias. Hoy haremos sobre todo una charla de tú a tú. También podéis participar vosotros con cualquier pregunta que queráis. Sobre el rol de la mujer, la trayectoria de Yasmina, cómo empezó en programación, su carrera en el mundo del software. Así que cualquier pregunta es bienvenida, ¿de acuerdo? Y para empezar, bueno, querríamos saber un poco más de ti. Cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te vino querer estar en el mundo del software y la programación? Pues, a ver, la verdad es que mi historia con el software es bastante de ir a trompicones, porque yo al principio, cuando empecé a estudiar, cuando iba a hacer una carrera, al principio iba a hacer bellas artes. Y luego cambié radicalmente o sea, giré totalmente de sentido y empecé a interesarme mucho por las ingenierías en general. Pero realmente, como era un abanico muy amplio, no sabía exactamente a qué rama de todas ellas me quería dedicar. Y me metí en electrónica y industrial y automática porque me pareció la que más palitos tocaba de todas. Y ya fue cuando estaba pues en segundo o en tercero de carrera que me empecé a interesar mucho más por el tema de la programación y ya decidí centrarme en eso y pues desde entonces todo lo que puedo y más. Entonces, me has comentado que te centraste en ingeniería automática, ¿no? Sí, en Exactamente, ¿en qué electrónica. consiste eso? Bueno, es un abanico también un poquito amplio, pero sobre todo de la parte industrial, lo que sería automatismos industriales, autómatas, máquinas, robots, de estos brazos robóticos, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas es lo que se centra. Qué curioso. Y entonces, a partir de allí, ¿tú conseguiste trabajo directamente o tuviste que hacer también otros pinitos para empezar? No, la verdad que lo tuve bastante fácil para entrar en software, al principio por lo menos, aunque no era exactamente software puro puro, era una cosa así un poco híbrida, porque mientras que estaba, bueno, el último año de carrera participé en un concurso de conducción autónoma con un coche a escala que tenía varios sensores y tal, y el concurso en sí, el evento consistía en programar el coche autónomo utilizando lo que te daban. Y nada, toqué muchísimas cosas allí, toqué ROS, que yo no lo conocía, toqué algo de Linux, la programación se hizo en C++. Entonces, bueno, ahí sí que hicimos bastante y llegamos a las rondas finales del concurso y había varias empresas, bueno, que participaban, lo patrocinaban y tal. Y una de ellas que estaba allí en el evento, pues fue después la que me ofreció un puesto. Empecé como becaria y luego ya pues me quedé allí un tiempo. Suele pasar. Sí. Señor, qué maravilla. Sí, Y muy bien. entonces, tu primera experiencia fue con ellos, ¿no? Con esa empresa. Sí, efectivamente. ¿En qué consistía más o menos tu trabajo? Sí, pues allí con ellos, un poco hilado con el tema del concurso, trabajaba en el desarrollo de un proyecto de coche autónomo, pero ya un coche de verdad. Y yo concretamente estaba en la parte de desarrollo de sistemas de localización utilizando sensores LIDAR. O sea que el posicionamiento del coche, por ejemplo, dentro de un parking o así, que no hay GPS, pues con los sensores LIDAR, a veces ayudados de cámara y tal, para posicionar el coche dentro. Interesante y curioso. Y la La verdad verdad que que lo para siento hacer el primer genial. trabajo estuvo bastante bien. Sí. Entonces dirías que ¿tuviste algún obstáculo para entrar como en el mundo laboral del sector tecnológico? A ver, realmente yo creo que no he, bueno, yo personalmente no he notado que nadie me haya parado los pies a la hora de desarrollarme tanto al nivel de estudios como profesionalmente por ser mujer. Pero eso no quita que sí que haya notado situaciones en las que quizás se me haya hecho un poco de menos a mí y a otras compañeras, no solo a mí en concreto y tal, por ser mujer, o que a lo mejor mis ideas serán quizás menos válidas o que tiendan a infantilizarte un poco más. Sí, se tienen a lo mejor menos en cuenta, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. Y en tu primer empleo como tal, cuando ya consigues el primer empleo en la empresa o en cualquier otra que hayas tenido, ¿has percibido que a lo mejor ha habido también como un que no te tenían tanto en cuenta, como comentas? Concretamente en la primera empresa yo creo que ha sido en el sitio donde menos lo he notado,
Pero a partir de ahí sí que he estado en otros equipos y pues al estar en contacto con más gente, supongo que también encuentras gente de todo tipo, pero sí que me he encontrado con alguna, no es que sea algo generalizado, pero en ciertos momentos, ciertas conversaciones, comentarios, etcétera, sí que los he notado. Poco a poco, ya iremos cambiando el Sí, panorama. sí. Bueno, por lo menos lo bueno que tiene es que las mujeres que he visto en esas situaciones normalmente levantan la voz y eso está bien también, ¿sabes? No quedarse Cada vez callada y más, dejar que sí. pase. Sí, cada vez más. De hecho, hay muchísimas Sí. iniciativas que, bueno, en Keep Coding, de hecho, hemos hecho la de Globo, que muchísimas iniciativas para fomentar eso, más talento femenino en este sector, que la verdad está muy liderado por hombres. Sí. Y en general, ¿qué obstáculos dirías que hay para las mujeres en este sector, tanto en programación como en el sector digital, en el sector tecnológico? Yo sé que un argumento muy común que se suele dar en estos casos es que no hay ninguna barrera para que las mujeres entren a estos sectores y que si no lo hacen es pues básicamente porque no les interesa. Pero sí que es verdad que cuando ves que no eres bien recibido en un sector, que a lo mejor no te acogen con tanto interés o con tantos buenos modos como a otras personas, vamos, que te lo ponen más difícil, pues al final eso delimita. Si te dicen, pues no es mejor que estudies una carrera que sea más de mujeres o que entres en un ambiente más de mujeres, eso te puede echar un poco para atrás. Y luego el verte sola, claro, porque yo he tenido clases y he estado en equipos en los que a lo mejor era la única mujer. Dependiendo del carácter que tengas y cómo socialices y todo, pues eso también te puede limitar bastante. Es un Sí, de hecho tema más también. hacia dentro, pero sí. No, sí, de hecho en las carreras también se suele ver que en las ingenierías hay menos mujeres que hombres. Ahí se Sí, nota sí, bastante la diferencia. sí. Sí, pero bueno, es eso, que siempre dicen que es porque nadie les impide, ¿no? Que ellos si quieren entrar pueden entrar, pero al final es que si tú no ves ninguna mujer en esa carrera o ves muy poquitas, te planteas, ¿y yo voy a entrar si no hay ninguna otra chica que lo haga? No sé, Sí. tienes que tener esa motivación, ¿no? Como para dar el paso. Sí, es complicado. Además, desde pequeñas, pues tampoco se les ha inculcado a las mujeres decir, bueno, tú puedes ser ingeniera, puedes ser astronauta. Ahora cada vez más, pero sí que es verdad que antiguamente, pues no te daban como esa idea y te la metían en la cabeza. Claro, y tampoco tenía referentes, porque mujeres Exactamente. así en tecnología era, bueno, ahora ya sí cada vez más, pero bueno, Sí. así tampoco tantas, ¿eh? Pero bueno, que sí, que era difícil verlo. De hecho, en el mundo de las influencers, mira, tú mismo. Bueno, he de decir que sí que es verdad que los más grandes en el tema de tecnología actualmente son hombres, o por lo menos que yo conozca, pero cada vez empieza a haber más mujeres, más chicas que suben contenido de tecnología y la verdad que me parece súper interesante y no sé, me hace mucha ilusión, la verdad. Sí, tú di que sí. Entonces, ¿nos contarías algún trabajo que hayas hecho así como relacionado con el mundo de la programación del que estés muy orgullosa? De hecho, en el último vídeo que nos pasaste, en el que vimos también que hiciste algo sobre ChatGPT y Lara. Sí, bueno, la verdad es que me sería muy difícil escoger uno, sí que es verdad que estoy bastante orgullosa del coche autónomo del que ya te hablé, aunque no sea un proyecto mío como tal, pero creo que fue el primer proyecto a gran escala en el que trabajé con mucha gente, muchos equipos y tal, y los resultados fueron muy interesantes, porque de hecho, bueno, yo después ya dejé el proyecto, me cambié de empresa, pero he visto que el proyecto siguió, que lo terminaron correctamente e incluso pusieron a funcionar un autobús autónomo por varias ciudades de aquí, de Galicia. Y nada, pues eso, siempre me hace mucha ilusión cuando lo veo. Y luego nada, cada vez que puedo y que tengo tiempo, que últimamente ando bastante justa, siempre hago mis pinitos con las cosas nuevas que van saliendo. Concretamente la API de ChatGPT llevaba tiempo esperándola porque me parece que tiene un montón de posibilidades. Aunque lo que yo hice con Lara, que bueno, pues si la gente que está viendo no sabe de qué va esto, Claro. Lara es un chatbot que contesta de forma súper borde y súper sarcástica a las personas que, pues, eso, que tienen comentarios, por ejemplo, ¿para qué sirve el feminismo hoy en día? Pues pueden ir a preguntarle a Lara y estoy segura de que ellas les va a resolver las dudas, vamos, en un ¿Nos plis-plas. podrías hacer una pequeña demostración de cómo funciona? Ahora mismo, no sé, a ver, no sé cómo compartir pantalla aquí, pero si puedo. Sí, a ver. A ver. Tienes un botón abajo de compartir pantalla si lo puedes ahí. A ver, comparte pantalla, aquí está. Ay, espérate que
Voy a tener que darle permiso, es que estoy con el Mac y no sé si me dejará hacerlo ahora. Si no, a ver si nos puedes también pasar el enlace para que también la gente lo pueda utilizar. Vale, espérate, creo que voy a poder, espérate. Y ya me está dejando. Vale, aquí está. Estoy compartiendo. Ah, me dice error. Vale, os paso el enlace porque va a ser complicado. Los problemas del directo. Cosas que pasan, no pasa nada. Vale, he pasado el enlace por el chat, pero vaya, que básicamente es una pantallita como la de ChatGPT, un poco más puesta bonita, como quien dice, que tiene una ventanita en la que tú puedes escribir tu pregunta, tu comentario, lo que sea. Cuando le das a enviar, pues genera la respuesta que vaya, que te puede sorprender porque no tiene tanto cuidado a la hora de responderte como a lo mejor ChatGPT. A ver, vamos a intentar hacer una prueba así espontánea Si en el lo dejas directo. compartir, por mí genial, porque todo Vale. permisos, pero esto. Creo que Ahí se está estamos. compartiendo, ¿no? Vale, perfecto. Ahora, hagámosle una pregunta. A ver que no me dejen vergüenza ahora, Lara, ¿eh? Porque. Vamos a probar, que me parece muy interesante este proyecto. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué nos responde? A ver. Ya he visto preguntas que me han pasado algunos compañeros, alguna gente así de redes sociales y tal. Y la verdad es que no me esperaba que funcionara tan bien como lo hace, con el objetivo que tiene. Vaya, que resolver dudas como que no las resuelve, pero. Pero vamos, te contesta. Sí. No, la verdad que creo que la API de ChatGPT puede tener usos bastante interesantes, pero el hecho de ver que le puedes dar como una personalidad, a mí siempre me hizo mucha gracia. Sí, vamos, una personalidad tuya propia, de hecho. ¿El nombre de Lara? ¿A qué vino? Pues la verdad es que no tiene un trasfondo así, digamos que es por esto, pero sí que me gusta cuando hago proyectos y les tengo que poner algún nombre, utilizar nombres típicos de aquí de Galicia. Entonces, Lara es un Ah, nombre Lara. bastante común aquí, entonces, pues, ya que yo no tengo un nombre común de aquí, por lo menos. Pues divertido. Porque, a ver, la respuesta. Leamos la respuesta. La pregunta, ¿por qué sigue siendo importante resaltar el feminismo? La típica que se suele hacer mucha gente. Sí. Porque las mujeres aún tienen que luchar para tener los mismos derechos que los hombres. Buen punto. Y eso no debería ser así. Si no se hace nada al respecto, seguiremos viviendo en un mundo desigual y sin justicia. Así que sí, sigue siendo importante resaltar el feminismo. Se ha quedado sin palabras ya. Se ha quedado sin En el palabras. límite de caracteres y no ha llegado a más, pero. No, la verdad que está A ver, muy, muy la verdad bien, es que ¿eh? A mí me tiene gusta suerte de que mucho. te haya respondido porque hay gente que le dice que bueno, que se vayan un poco a paseo y ya está. Más borde. Si lo queréis utilizar en los espectadores y queréis decir qué preguntas habéis hecho, qué os ha respondido, aquí estamos para recibir cualquier sugerencia. Y bueno, siguiendo con las preguntas que nos desviamos, tú tienes también una empresa que se llama Lucerna Software. ¿Cómo surgió? ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco sobre ella. Pues nada, básicamente surgió un poco también por casualidad. Yo siempre tuve bastante claro que quería emprender, que quería tener mi propia empresa, pero bueno, como todo, ¿no? Estás esperando el momento adecuado, la idea adecuada, etcétera. Y al final, un día me surgió la oportunidad bueno, vi que había bastante movimiento en tecnología, que hacían falta profesionales, etcétera. Y me surgió la oportunidad de trabajar en un proyecto que era una puerta inteligente que recogía tus paquetes y tal. Al final el proyecto no estoy segura de si llegó a fin o no. Las personas que lo montaron continúan y siguen adelante, pero la verdad que no sé si lo han lanzado o no. Pero bueno, el caso es que así empezamos y pues a raíz de que ese proyecto era bastante importante, algunas personas me empezaron a ayudar y decidimos montar una empresa. Concretamente un compañero que también estuvo conmigo en el tema este del coche autónomo y yo, pues partimos de ahí y montamos la empresa. Y una vez que la montamos y empezamos a hablar un poco del tema, empezaron a surgir un montón de proyectos. O sea, había bastante demanda. Claro, y ahora mismo
la empresa como tal tiene su propia página web, tiene sus redes sociales, conocida, o estáis empezando como tal? A ver, a nivel local sí que más o menos nos estamos dando a conocer y tenemos pues ya nuestros contactos, tenemos nuestros clientes, etcétera. A nivel internet, a pesar de que yo sí que me muevo bastante en temas de redes sociales, no tiene tanta presencia porque, por desgracia, como le dedicamos, somos muy poquita gente, le dedicamos tiempo a unas cosas, no se las podemos dedicar a otras. Entonces, nuestra página web todavía está en construcción, que es una vergüenza, ¿no? Pero ahí estamos. Las redes sociales, pues, publicamos una vez cada 1000 años y, pues, poquito a poco. Pero bueno, sí que es verdad que, por suerte, tenemos mucho trabajo y si no le podemos dedicar tiempo a esas cosas es porque lo estamos haciendo por otro lado. Entonces, Claro, no hay está mucha mal. carga de trabajo. Sí, por suerte y por desgracia a la vez, pero sí. ¿Y el nombre de Lucerna Software? Pues un poco como Lara, estábamos buscando algún nombre que de alguna forma hiciera referencia aquí a Galicia, al mar, cosas que nos gustan, ¿no? Nos gusta mucho esta zona. Y bueno, yo tenía clarísimo que quería que estuviera relacionado, pero no quería que fuera algo, pues típico que se usa como, no sé, palabras típicas que se usan de Galicia, como morriña, volvoreta, etcétera. Entonces, estábamos buscando alguna palabra que sonara bien, pero que hiciera referencia. Y la Lucerna, concretamente, aunque también luego nos enteramos, es una provincia o algo así de Suiza, me parece. Bueno, es un sitio. También es un pez. Es un pez que es así como rosita y tiene unas aletas que parecen como alas de mariposa o de hada o algo así, nos hizo mucha gracia y le pusimos el nombre. Ah, mira qué divertido. No lo Sí. había, no lo conocía, ¿eh? Siempre le digo a la gente que la historia en sí no es que sea muy tal, pero estoy esperando el día que alguien se invente alguna historia de esta rocambolesca sobre cómo surgió el nombre y entonces pues me la apropiaré y será la que contaré yo. Claro, y te pasas a subir a la web, la que quede ahí como Efectivamente, oficial. efectivamente. Yéndonos al ámbito más del feminismo, Sí. ¿qué consejos les darías a cualquier mujer, adolescente, niña, que quizás no se plantea empezar en el mundo de la programación, el mundo tecnológico? A ver, yo le diría que lo primero de todo es que si te interesa, si lo quieres hacer, que tienes que intentar superar todos esos obstáculos que otras personas van a hacer de menos, o sea, que te van a intentar convencer de que realmente no son un obstáculo, pero sí que lo son, y sacar de algún sitio la fuerza para seguir adelante. Que no te limite eso, porque a veces, ya te digo, como desde fuera, sobre todo la gente que no lo ha vivido, suele decir que estos impedimentos hoy en día ya no existen para las mujeres, pues como que te hacen dudar de ti mismo sobre si realmente eso está ahí o no. Y requiere bastante autoconvicción y bastante fuerza, pues decir, vale, sí, es un problema, pero voy a seguir adelante a pesar de ello. Muy bien, sí. Muy claro y alto, sí. Sí. Y entre todas las ramas, porque claro, el sector tecnológico tiene muchísimas ramas y como tú bien has dicho, te especializaste en ingeniería automática. ¿Cómo pueden enfocar ellas? Porque claro, al ser tantas ramas, a lo mejor no saben, se quieren meter en el mundo tecnológico, pero no saben por dónde empezar. ¿Cuál sería la rama que tú te aconsejarías en un principio? O que a A lo ver, mejor, ¿qué te ayudó a ti a decidirte? en mi caso, por ejemplo, que no tenía claro qué quería hacer de forma muy específica, creo que lo mejor que puedes hacer es probar. Lo bueno que tiene el mundo tecnológico es que no te equivocas. Si aprendes una cosa y al final esa cosa no te gusta, pues pasas a otra y ya está. Y siempre te puedes mover, ¿no? Aprendes una, aprendes otra y todas están entrelazadas entre sí, ¿no? Entonces, no es tiempo perdido. No perdiste, por aprender una cosa y luego moverte, no perdiste nada. Y es positivo, además, porque traes ideas. A mí siempre me lo dicen, cuando ahora desde que estoy en software, me dicen que las ideas que me traigo a lo mejor de la parte más industrial, que la gente que viene de informática no las tiene o no las tiene, no lo ve de la misma forma. Y siempre acabas aportando. Entonces eso, que prueben todo lo que puedan, que no tengan miedo de cambiar y hasta que den con lo que más les motive. De hecho, pueden probar eso, cualquier curso, tutoriales, en YouTube hay un montón también. Nosotros también tenemos algunos cursos de introducción. Vamos, posibilidades hay y oportunidades también. Sí, un montón, sí. ¿Y alguna otra recomendación, por ejemplo, que quieras darle a la gente y a esas mujeres que están, por ejemplo,
intentando dar un cambio laboral en su vida. Que se atrevan a dar el paso porque merece la pena y que sí que es verdad que en Internet hay muchísimos recursos. Hoy en día puedes meterte en tecnología aprendiendo cualquier cosa, pero sí que es verdad que se dice mucho esto de, no, los títulos no hacen falta para trabajar en tecnología y tal. Es verdad que no hacen falta, quiero decir, cualquiera puede entrar, pero facilitan el paso. O sea que tampoco lo descarten del todo si realmente les interesa entrar en tecnología. Me encantan tus ideas. Y en el Gracias. ámbito ya de lo que es la programación, si tuvieses que elegir ahora mismo, ¿darías un cambio o te volverías a especializar en lo que elegiste en su día? Bueno, la verdad es que no diría dar un cambio porque en mi día a día yo la verdad es que toco bastantes cosas porque desarrollo web, desarrollo software, desarrollo también, o sea, trabajo en parte en análisis de datos, en IoT. Digamos que no estoy focalizada en un nicho muy pequeñito dentro de la programación, toco bastantes cosas. Entonces, y bueno, y siempre tengo la oportunidad de tocar más, ¿no? Porque voy cambiando de proyecto, etcétera. Entonces, pues, que si lo haría distinto, yo creo que no. Llegados a este punto, creo que tengo bastante Elegiste bien, abanico ¿no? de opciones y estoy bastante contenta con ello. Sí, y es complicado, ¿eh? Porque hay mucha gente que, bueno, ha tenido suerte porque hay mucha gente que a lo mejor a los 30 dice, mira, quiero cambiar, no estoy contenta, necesito otro futuro, otra vida. Y de hecho, algunas de las soluciones que se les dan a eso son formaciones intensivas como al final los bootcamps que les damos nosotros, que hay de, vamos, de muchísimas ramas, de DevOps, ciberseguridad, de desarrollo web. Claro, pero eso es lo importante, ¿no? Que si tienes una base es muy fácil pasar de una a otra y aprender lo que realmente te interesa. Y de hecho, yo cuando empecé, por ejemplo, en la empresa en la que estoy ahora, que aparte de la empresa que yo monté, porque trabajo en dos sitios a la vez, empecé en inteligencia de negocio, que es una parte del análisis de datos que está más orientada, pues eso, al negocio, a informes, etcétera. Y a mí esa parte nunca me gustó. Cuando hice el máster en análisis de datos, fue lo que más claro saqué del máster fue que esa parte no me interesaba nada en absoluto. Y justo entré por ahí. Entonces, pues sí, le di una oportunidad, aprendí todo lo que pude de la parte de inteligencia de negocio y cuando tuve la oportunidad de formarme en otra cosa y cambiarme, lo hice. Y creo que es un poco la filosofía que hay que tener, sobre todo en tecnología, que te lo puedes permitir, vaya. Vamos, que es un prueba y error Sí, constantemente. básicamente. Dicen por aquí, vamos a dar un poquito de vidilla a los comentarios, A ver. que sienten que las mujeres son más ordenadas respecto a las jefas de proyecto. Solo he tenido una jefa de proyecto y la verdad es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que hoy en día las mujeres que llegan a puestos de mando tienen un carácter muy específico, que es eso, que son personas bastante combativas, bastante resolutivas, bastante, que van Les ha muy de costado cara. llegar, Claro, que les ha costado mucho llegar y que cuando llegan pues están ahí de forma firme, de forma muy seria y tal. Entonces, sí, creo que da muy buenos resultados, pero también creo que es por eso. Creo que es porque hoy en día las que llegan ahí tienen un perfil muy concreto. sí, puede ser. Y por aquí también comentan Beltrix FM, soy tu fan, así que por aquí te conocen bastante. Ay, no sé, no sé qué me da. Yo siempre intento hablar con todo el mundo que me escribe mensajes y tal, pero no me, o sea, no me gusta que me vean como persona a la que sigo y seguidores, ¿no? Quiero que me vean como una persona sin más y que si me quieren hablar, pues que me hablen y ya está, yo estoy ahí. Comparto contenido porque me gusta, pero vaya, que no me veáis como ahí, como una cosa lejana que, no sé. Mira, si de hecho aquí mismo, de tú a tú, estamos aquí de tú a tú, tranquilísimas. Podéis Literal. preguntar cualquier duda también a ella. Nos comentan también que no comprenden algunos cuáles son las dificultades de las que hablas, de carácter y aptitud. Sí, a mí no me importa mucho hablar de este tema. De hecho, como la mayoría de las personas que me siguen son hombres, suelo tener este tipo de comentarios y no me importa explicarlo. Por eso que a veces a las mujeres molesta, pero lo he visto un montón de veces. Cuando estás fuera, digamos, cuando no vives la situación, no lo ves tan claro. Pero yo siempre le digo a las personas del sexo masculino, sobre todo, que piensen en cuando los hombres querían ser, por ejemplo, azafatos de avión o cuando querían ser bailarines o cosas de ese estilo, que recibían mucha presión social para no serlo y no tenían referentes a los que agarrarse para decir,
yo quiero ser como esta persona, yo quiero llegar a este punto y quiero conseguir esto. Tampoco tenían, digamos, unas metas claras porque veían que no había gente como ellos que lo lograra. Entonces, creo que esas son las dificultades a las que hoy en día se enfrentan las mujeres. Nadie te impide estudiar una carrera de ingeniería, trabajar en tecnología, ni nada. Son más bien barreras psicológicas, barreras sociales. No sé cómo explicarlo de otra forma. Creo que es algo interno. A veces es verdad que nos autoimponemos limitaciones creyendo que, pues que no es para nosotras porque no lo vemos y no es así. Creo que esa es la barrera que tenemos que romper hoy en día. Sí, muy probable. De hecho, lo que comentaba antes, es la base desde que nos crían desde pequeñas hasta que crecemos, vivimos como con un estándar típico y es difícil salir de allí. Sí, es que si no eres capaz de verte en la imagen de a lo mejor hombres de éxito que hayan llegado a ese punto, es muy difícil. Sí. Bueno, aunque ahora tenemos muchos más referentes. Sí, hoy en día sí. Yo estoy pensando en cuando yo empecé, Claro, no, que... sí. Ahora, cada vez, cada año más. Sí, y menos mal. Y también comentan por aquí que las mujeres tienen más carácter, como tú comentabas, ¿ves? Que los hombres, y pues en el trabajo se nota bastante, que siguen como metodologías mucho más estrictas. A ver, es lo que comentaba, tanto, o sea, hay las mismas clases de mujeres que las mismas clases de hombres, pero creo que los que llegan a ciertos puntos, tanto de un sexo como de otro, es porque tienen un perfil muy concreto. Entonces, en Claro. este caso, las mujeres que llegan a mandar, pues es porque eso, tienen ese carácter específico que les lleva a llegar a ese punto. Como promover mucho más Sí. su labor, ¿no? Sí. Y bueno, ¿tendréis alguna duda más? ¿Nos darías algún consejo general? Tanto para, bueno, sobre todo para las mujeres, pero ya que estamos aquí, para todo el mundo, los que nos están viendo. Sí, bueno, yo creo que los consejos que he dicho hasta ahora en general se pueden aplicar a ambos sexos, Sí. aunque considero que las mujeres tienen que hacer este esfuerzo extra, ¿no? De no dejarse limitar por factores sociales. Pero bueno, en general yo diría que aprovechéis todos los recursos que tenéis hoy en día porque podéis encontrar cualquier cosa que queráis aprender en internet gratis. Si hacéis cosas de pago van a ser de muchísima más calidad porque al haber lo mismo gratis, pues las personas que quieren cobrar por enseñar, lo van a hacer mucho mejor. Y nada, que aprovechéis todo lo que tenéis a vuestro alrededor, porque bien sea trabajando para una empresa, o sea, consiguiendo un trabajo en tecnología, o haciendo vuestros propios proyectos, vais a poder lograr muchísimas cosas. Sí, incluso teniendo un portfolio propio, ¿no? Como Sí, de, aunque efectivamente, sea de cursos sí. y tutoriales. Sí, todo eso sirve, la verdad. Sí, a poco que empieces a hacer proyectos, es que yo creo que es para entrar en tecnología lo que hace falta es el empuje de terminar un proyecto, ¿no? Tener ahí como un proyecto en tu portfolio. Es lo que más cuesta Cuando empezar. empiezas a mostrar que haces cosas y que las cosas pues se terminan, ahí es cuando te empiezan a pasar cosas buenas. Sí, muy bien dicho. Sí. Bueno, si no tenemos más comentarios, mira por aquí. Grande Yasmina, te estás convirtiendo en un referente. Sigue así. La verdad que me hace mucha ilusión que esté Luciano aquí. Luciano, bueno, es una persona con la que hice una entrevista para cambiar de puesto de trabajo de donde estaba ahora en la empresa por cuenta ajena. Y la verdad que ha sido una persona increíble que siempre pues, me ha dado consejos muy positivos y que esté hoy aquí, pues me hace mucha ilusión. Qué maravilla. Te están viendo aquí todos sus seguidores, ¿eh? Mira, comentan también, ¿piensas que en un futuro la inteligencia artificial podría reemplazar a los programadores? Esto es muy controvertido porque de hecho se ha hablado Sí. mucho sobre ChatGPT y la inteligencia artificial. A mí me hace gracia sobre este tema que mientras que por un lado los artistas, y es que yo creo que estoy como en medio de las dos aguas, ¿no? Porque antes me quería dedicar al arte, de hecho me gusta mucho el arte, me gusta dibujar, etcétera, y ahora pues estoy más en el mundo tecnológico, pero bueno, sigo apreciando todo eso. Y los artistas cuando salieron las inteligencias artificiales como que se echaron las manos a la cabeza, como que iban a acabar con todo, y sin embargo los programadores, la gente de tecnología, lo vemos como una oportunidad enorme de librarnos nosotros del trabajo y de toda esa carga que tenemos y De empezar pensar un pues, a poco vivir más, menos, ¿no? más sencillamente, ¿no? Claro. Yo creo que a medio plazo, corto medio plazo, las inteligencias artificiales no van a sustituir a los programadores porque de hecho yo uso ChatGPT todos los días para ayudarme en mi trabajo y no lo veo capacitado como para hacer las cosas solo. De hecho, ahora que tengo la API de ChatGPT y que, bueno, he hecho esto del ARA y tal,
Siempre estoy pensando cómo podría utilizarla para ayudarme a programar, o sea, hacer, digamos, aplicaciones más complejas que me permitan desarrollar, pues, código un poco como un Copilot, pero más complejo. Y no lo acabo de ver del todo claro, porque no sé hasta qué punto puedo fiarme de lo que me vaya a decir. Entonces, Tienen a sus largo errores. plazo, sí, a largo plazo no lo descarto. Pero a corto plazo creo que se van a convertir cada vez más en una herramienta súper útil para la gente que trabaja en tecnología. Y seguramente algunos trabajos se destruyan, otros nuevos se construyan, pero no creo que nos vaya a reemplazar, ya te digo, por lo menos en el medio plazo. Es muy común que salga la inteligencia artificial que ayude a los programadores, ¿no? Nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Sí, al final, bueno, es que los programadores creo que llevamos siglos sin tener nuevas herramientas, ¿no? Tenemos ahí Aligeren nuestro un poco editor la de código, carga. alguna extensión y un debugger, bueno, de aquella manera y ya está. Y ahora por fin están saliendo cositas nuevas. Una Sí, eso buenísima ayuda, siempre la viene verdad. También comentan por aquí que, muchas gracias, que bien, totalmente de acuerdo con que hay que vencer la barrera social. ¿no? Ya. Y una última pregunta, ¿qué tal te va el ego? Sí. Acaba de comprarse alguien una, no sé por qué, le da toxicidad. Hay muchas placas, me imagino que te refieres a la LGO. Ah, dices la. Vale, dices la cosa esta que tengo. Esto de aquí detrás, que estoy en modo espejo. Sí, vale, esta es. Bueno, es una maquinita que sirve para lavar y secar las. Bueno, curar las piezas que se hacen con la impresora de resina. Y nada, pues sí, o sea, bueno, es que no sé si lo verás. Me he Aquí. quedado un poco. Sí, aquí detrás, bueno, esto es un poco un Cristo. Tengo la impresora de resina, que es esta, bueno, yo no sé, esta rojita que hay aquí detrás, Sí. que es de Creality, y luego tengo la secadora esta de Lego. Y nada, pues, ¿qué tal va? Pues va muy bien. Yo estoy muy contenta con todos los aparatos que tengo, aunque son bastante sencillitos, me sirven para hacer mis pinitos en el día a día y no tengo ninguna queja. Así que. Exactamente, ¿para qué lo utilizas en el día a día? Ya por curiosidad. A ver, como en el día a día no lo utilizo, pero. Cuando queremos hacer algún prototipo, algún proyecto así que tenga a lo mejor una parte más física, por ejemplo, bueno, por aquí tengo un montón de cacharrada porque este es como el cajón desastre de la tecnología en mi casa, pero cuando queremos hacer, por ejemplo, estábamos trabajando en hacer un buzón inteligente que pues tuviera una pantallita, ¿no? Que tú pusieras pulsar cuando llega el repartidor y meter el paquete dentro, de esto que pues en Amazon te deja ponerle un mensajito con el código y tal. Y el soporte de la pantalla esta que tendría y el cajetín con los botones y tal, lo hicimos con la impresora 3D. Y pues ese tipo de cosas nos saca bastante de bastantes apuros, porque de la otra forma, de no tener nada con lo que hacer estas piezas, habría que hacerlo todo a mano. Claro, Y pues, mucho más trabajo. sí. Más y más, muchísimo más tiempo también. Y seguramente mejores, o sea, peores resultados, porque tienen bastante precisión hoy en día. Y están bastante bien de precios, así que si alguien también tiene dudas, que se anime. Sí, bueno, cualquier duda ya sabéis, Sí. enviársela a Yasmina, a nosotros y se la remitimos. Claro. Y si no hay más preguntas. Sí, bueno, la gente también que utiliza muchísimo ChatGPT. Nosotros también. Sí. No, sí, yo siempre me dicen cosas en los comentarios y tal, de yo uso esto, yo uso lo otro. Me viene súper bien, ¿eh? Porque aunque a veces no respondo porque yo qué sé, se me olvida o lo que sea, soy un poco despistada y estoy siempre hasta aquí, pero siempre me pasan herramientas súper útiles y estoy encantada con eso. Tengo que probar esta ChatSonic que dice Tani La que acaban de comentar. porque no la conozco, pero sí. También nos la apuntamos. Sí. Vale, bueno, creo que ya toca decir adiós, vamos a ir cerrando. Sí. Muchísimas gracias a todos por venir y Yasmina, también encantados de haberte conocido, de haber conocido un poco más sobre ti, tu historia, tu trayectoria. Muy buena charla y que nos hayas acompañado hoy. Gracias a todos de nuevo. Nos vemos en el próximo directo. También tenemos, bueno, comentaros también que el próximo directo, el 23 de marzo, estaremos con Guillermo Yuste para hablar sobre Tableau y Power BI, como un versus, una batalla entre las dos. A ver cuál es mejor, cuál os conviene más, ¿vale? No sé si se pueden comparar, pero yo también estaré Ahí, atenta. ahí, ahí. Hay mucha gente que las compara y digo, bueno. Así que cualquier duda, cualquier sugerencia, nos la podéis remitir a nosotros o a Yasmina y encantados de haber estado con vosotros. Muchas gracias por la charla y la verdad que estoy encantada. Gracias a ti. Adiós, chicos. Adiós.